tirolesa. Magno lo hizo a su estilo, rápido, preciso, conciso. Lo hizo en modo vikingo, atropelló la tirolesa, subió a lo más alto del estudio. Se sacó el boquetón y ahora saltando en cada uno de los cuadrantes de esa escalera, como lo está haciendo Luis, también Magno es el primero en dar la campanada. Magno de esa manera le cede la posta a Meli. Meli es la que rapidísimo ya está yendo para subir a esa tirolesa. Ahora obvio que va a querer acortar camino. Sabe que Luis no le dio tanta ventaja, así que tiene presión encima suyo. Y quiero aprovechar que el Muñe está en el búnker de la Furia Roja y justamente está rodeado de chicas, ¿verdad? En este caso de Lu, están Mili, están Nair. ¿Cuáles son los palpitos que manejan las chicas Muñe en este arranque del ciclo de nominación de mujeres? Bueno, estamos hablando justamente de la complejidad que tiene la tirolesa y hablaba con Lourdes y me decía que le gustaba el equipo y también que le hubiese gustado competir. Y Mili, por su parte, me dijo que esta competencia te lastima mucho la mano. Que ella, si puede evitar la tirolesa, lo prefiere. Y bueno, se ve que el Capitán Atos tuvo en cuenta eso. ¡Ay! Justo el Capitán Atos allí tenía un pequeño choque. Duelo de potencias, duelo de campeones. Ahí va Atos, Balan, y lo más alto también. Hay mucha concentración. Y si pueden ver, Nair ya está mirando del búnker rojo. Tiene un hambre, Nair, de volver a la Furia. Y veremos si tiene esa chance. Se va una roca a la banca esta semana. Al limbo. No creo que el equipo rojo quiera arriesgarse a eso, mucho menos el equipo amarillo, pero justamente concentración es lo que va a tener que tener cada uno de los equipos para que sus gladiadoras no corran ese riesgo. Da la campanada correspondiente a la seguido. Ya lo veo Atos, pero el equipo amarillo sigue aventajado en esta primera competencia. Prácticamente casi al mismo tiempo se dieron esas campanadas y me causó mucha gracia porque Alan, cuando dio la campanada, seguía. Miró al lado rival, al equipo rojo, para ver qué tanto estaba separado de la campanada de Atos. En este caso, lidera todavía el equipo amarillo. Ya con nuestra gladiadora, que es lo más alto, da una nueva campanada. La cosa se está poniendo muy pareja. Fue Eve la que dio la campanada en lo más alto. Y ahora ya se dirige a dar la segunda campanada para lograr en este caso la cuarta campanada y el cuarto punto. Veo rostros serios, veo rostros preocupados del lado del equipo rojo. Viene rápidamente Vivi para darle la posta a Tequio. Creo que Tequio es el gladiador que va a salir luego de ella. Está preparado, enfocado, esperando que ella haga esto de una campanada para poder tratar de acortar un camino que cada vez se pone más complicado para el equipo rojo. Se pone complicado, pero hay un Tequio decidido en buscar la paridad. Ay, Tequio, que tuvo un tropezón al momento de subir hacia la pileta, pero esto no fue motivo para frenar. Al contrario, sigue avanzando ahora la tirolesa mientras que vemos a un rapidísimo Spider-San que ya da otra campanada para el equipo amarillo. Impresionante su velocidad en esa escalera de piso. Verdaderamente se lució ahora mismo Spider-San, y Gaby es la que ahora va a tratar de mantener esa ventaja que tiene el equipo amarillo, que está todo ahí en el búnker amarillo, Muñez. Bueno, Facu y Gloria, que están ahí de coach, te voy a decir, fui gritando, alistando a cada rato, y que se quedó en el búnker fue Edio, pero igual está gritando. ¿Cómo estás, amigo? Los rayitos, ¿te gusta tu equipo? Sí, la que estamos bien, estamos manteniendo la distancia, pero no tenemos que bajar la guardia. ¿Por qué no te pusieron en la lista de esta primera competencia, Edio? Y la verdad que estábamos hablando con el equipo y contamos con los compañeros que sí están. Lo hace más rápido. Ah, muy bien, muy bien. La experiencia también seguramente, y tratar de asegurarse. Viene la campeona Gaby rumbo a esa campanada número 6. Lo mismo tratará de hacer la campeona Eli. Ya se viene el vikingo, ya se viene Luis. Otro choque de potencias. ¡Que arranque de semana! Sí, justamente las dos, tanto Gaby como Eli, le van a ceder la posta a los primeros gladiadores que salieron a enfrentarse a esta competencia. Magno ya está a punto de colocarse ese mosquetón para encarar la tirolesa y Luis va a tener, pero mira, un trayecto corto, pequeño, pero importante para cortar camino con el equipo amarillo. Y con la salida de Luis y Magno arranca de nuevo la ronda, recordando que ellos fueron los primeros en zarpar y ahora empieza de nuevo el circuito. Seis campanadas tiene cada uno. ¡Tres minutos!
Queda un tiempo para que ellos sigan acumulando la mayor cantidad y por sobre todas las cosas busquen la victoria en esta primera competencia del ciclo de nominación de mujeres. Poquísima es la diferencia de distancia que hay entre el equipo rojo y el equipo... ¡Ay! Se tropezó justamente Luis, no sé si es que se lesionó, se lastimó, oh. Está haciendo gestos. Parece como una mala pisada. Sí, parece que pisó mal. La tía Sasa ya va a ir a ayudarlo, parece hacer que se dobló el pie o tuvo un tirón porque justamente fue ahí en el último cuadrante, la última pisada al momento de acercarse a esa campanada. Es muy mínima la diferencia que hay entre el equipo rojo y el equipo amarillo. Ahora mismo Ara y Meli prácticamente dieron la campanada al mismo tiempo. Ay, 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 y la que se apura para salir es Araceli. Araceli ahora está teniendo ventaja. De donde pone la furia roja al equipo amarillo y con Araceli al mando, en este caso la furia roja suma lo que sería ya su octava campanada. Ahora es el momento en el que Atos sale con todo, sale con una velocidad y con una concentración considerable. Da su campanada, Meli le cede la posta a Alan. Obvio que Alan va a querer acortar ese trayecto en desventaja que tiene el equipo amarillo. Vayamos a las redes sociales, por supuesto, porque es momento, Muñe, de dar voz y voto a nuestra fanaticada. Bueno, hay mucho enojo con la capitana Gaby del amarillo, a ser sincero. Mensajes de reclamo por ahí para ella. También elogios para Araceli, que ha sacado ventaja. Lo mismo Atos manteniendo ahora, pero el Funky Boy sabe que tiene algunas que otras alas cada tanto que le da esa ventaja al equipo amarillo. Ara es, dice, campanada de Atos. Se viene Vivi, campanada de Alan, se viene Eve. En instantes el último minuto y esto va a estar tremendo. Pidiendo más velocidad a Gaby. Gaby nominada, dicen, wow, lo del amarillo están a full con la capitana y los reclamos. Ahora sí, atención equipo rojo, atención equipo amarillo. Último minuto. Sí, acaba de complicarle ferozmente al equipo rojo. Ay, 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 se quedó trancada con el mosquetón caras, mejor dicho, ya de indignación por parte de los integrantes de la furia roja, Araceli presionando a Vivi. Mientras tanto, el equipo amarillo, con este error o descuido de Vivi, aprovecha y toma de nuevo la ventaja. El momento con el mosquetón, al parecer, fue el momento de mayor desventaja de Vivi. Ahí fue que complicó absolutamente ese esfuerzo de Luis. 30 segundos. Y también de Atos, porque ellos tres se esforzaron para tomar ventaja. Hay que ver cómo toma esto la furia roja, cómo toma lo que pasó con Vivi. Vamos a ver en cuestión de segundos. Nosotros mientras nos preparamos para... ¡Qué momento! Regresiva. Esta competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Excelente equipo amarillo. Felicitaciones. El primer obstáculo. Los primeros tres lo hicieron demasiado bien. Ahí están los patitos. Los integrantes del equipo amarillo que celebran con esa alegría, con ese baile y con esta vueltita, porque son los encargados de sumar los primeros puntos en este ciclo de nominación de mujeres. Mirá un poco quién comanda el festejo. Elvio comandando a todo el equipo. Le está buscando con la mirada a Araceli. Le está buscando. Meli, ¿qué pasó? Lo del amarillo. Cuando me reventé ahí. Bueno, imagínate que a pesar de ese inconveniente que tuvo Meli, ganaron la competencia, que es lo más importante. Como lo que son, quieren ver hasta los errores para reírse. Ay, 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 el tropezón. Me encanta. Ahí está. Un tropezón no es caída, ¿eh? Y eso acaba de demostrar. Meli demasiado concentrada, estaba loca. Para que vean que hay que levantarse de nuevo. Lo logra el equipo amarillo y se lleva esos primeros 100 puntos a su marcador. Quiero yo saber qué tal está Luis, porque lo vi muy sentido hasta hace un rato. Y también, obvio, Muñe, quiero saber si es que hay algo particular de lo cual están hablando con el señor juez también, los gladiadores del equipo rojo. Sí, no, estaban anticipándose más que nada a una tercera competencia. Estaba hablando Atos con el juez Esteban. Aprovecho, Luis, tu presencia acá y te pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió allí al final de tu pasada? Bueno, la verdad que tuve una dobladura de tobillo. Realmente lo sentí muchísimo y a la par también el golpe en la rodilla que me di a la hora de caer. Bueno, ¿esto crees que puede ser grave o cómo lo sentí? ¿Viste que uno de repente siente impresiones cuando tiene un golpe o crees que es pasajero nada más? Yo creo que va a liar, en un momento va a liar, pero no creo que sea una lesión grave.
porque ya llegué a tener una y simplemente no se sentía como la manera que lo sentía ahora. Sí, me dolió en el alma, pero va alineándose de a poco. Bueno, así también una gladiadora nueva del equipo rojo tuvo complicaciones con el mosquetón. Creo que lo vimos así todos, pero te vamos a preguntar a ella, a ver si te puedes sentar, Vivi, ¿cómo te sentiste en esta competencia? La verdad que me siento mal porque sé que mi rendimiento fue pésimo. Y la verdad que si toca nominación, no voy a dudar en decir mi nombre. ¿Es que perjudicaste a tu equipo en esta primera competencia? Sí, creo que perjudiqué a mi equipo de gran manera. Y creo que ir a nominación va a ser más que bueno para mí, porque más que merecido. No, pero de igual manera yo te digo, Vivi, no va a ser tu primer, o sea, es tu primero, pero no va a ser el último error, así como tuyo, como de todos. O sea, esto es una constante en Calle 7, se cometen equivocaciones, ustedes son gladiadores, a veces sacan más ventaja, a veces menos, pero que no te desmotive ni mucho menos esto. Por supuesto, nadie está libre de errores, pero el hecho está en cómo decidimos afrontar esos errores. Las palabras del equipo rojo y las miradas serias después de un arranque negativo. Igual es la primera competencia aún, ¿verdad? Todavía no hay que machacarse tanto porque en cualquier momento, como dice el Muñe, los demás compañeros o compañeras también podrían cometer otros errores.